Hola, te habla tu amiga Brenda Romero, dándote la bienvenida a un programa súper especial. Y te estoy hablando de ¿y tu casa para cuándo? Precisamente por la compra de tu hogar, que es lo que tanto deseamos, o la venta de tu hogar. Para todo eso necesitamos un realtor que viene a nosotros con este programa único, con una sola visión, y es la de poderte ayudar a cumplir tus sueños. Te presento a Michael Cruz, más que un realtor, tu amigo. Gracias Brenda, gracias por estar aquí y unirte a esta aventura de ¿y tu casa para cuándo? Sin duda alguna, mucha emoción. Esto es un sueño realidad. Qué bueno, Michael. Siempre he tenido la visión de querer orientar a las personas a obtener su hogar. Yo creo que es la inversión más importante que una familia, y como jefe de familia, ¿verdad?, tomo esta responsabilidad muy seria. Michael, yo estoy impactada y te agradezco que hayas tomado esta iniciativa, porque nuestra gente tiene mucha desinformación y están faltos de orientación. Entonces, nosotros para poder comprar una propiedad necesitamos un realtor, obviamente. Michael, y tú tienes una misión muy bonita, y es que tienes un corazón muy grande. Por eso esta aventura, como tú la llamas, y tu casa, ¿para cuándo? Pero cuéntame, Michael, háblame de Michael Cruz, el realtor. Mira, un amigo, cuando lo dices, es muy cierto, un amigo. Los clientes llegan como clientes y se van como amigos. ¿Por qué? Porque un realtor, vamos a eliminar la palabra realtor, vamos a utilizar la palabra vendedor. Un vendedor tiene un propósito, venderte un producto. Correcto. Y ahí acabó todo. Sí, pues. En mi caso, como realtor, como profesional de las bienes raíces, licenciado por el estado de la Florida, es totalmente diferente. Yo no busco hacer una venta, yo busco crear una relación. Y yo creo que eso es lo que me diferencia. Tengo mucha pasión. El momento, Brenda, de tu poder entregarle las llaves del hogar a una familia en el momento del cierre, no tiene precio, no tiene paga y no tiene descripción. No hay comparación. Y eso es lo que es que me mueve a mí a hacer lo que hago todos los días, ese momento. Y qué bueno que traes información para que las personas puedan educarse y conocer qué hay detrás, ¿verdad?, de cuál es el día a día de un realtor. Háblame del día normal de Michael Cruz. Wow, un día normal para mí, primeramente, represento a la Rosa Realty, oficina de Celebration, es donde, ¿verdad?, tengo mi licencia colocada, represento a esa compañía, excelente compañía. Un día a día de un realtor, me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Wow. 5 de la mañana. ¿Por qué? Utilizo ese tiempo para mi crecimiento profesional. Me gusta leer, me gusta ver las estadísticas del mercado, me gusta ver qué está pasando en el mercado, qué casas están saliendo, tanto nuevas como de reventa. ¿Okay? Utilizo obviamente una pizarra donde coloco a todas las personas que tengo calificadas para tenerlas de frente. Cada familia está allí. No solamente oro por ellos todos los días muy temprano en la mañana, sino también que los tengo presentes para saber qué tipo de propiedad están buscando. O sea que nosotros llegamos a ti, yo llego a donde ti con el sueño de tener mi casa. Y te digo, Michael, tengo una familia, tengo dos hijos, trabajo en este lugar, me gustaría tener una propiedad a mis hijos cómoda, donde yo llegue y sienta que llegué a mi templo, a mi remanso, ¿no? Uh-huh. Y que mis niños puedan jugar en un buen patio. Entonces tú, eso que yo te llevo, ese sueño, correcto, que yo te llevo, lo haces tuyo. Correcto, definitivamente. Es bien importante esa entrevista inicial. Conozco, me gusta saber a qué te dedicas, el número de la familia, cuán importante es todos esos detalles. Y esos detalles yo los plasmo y los coloco como ya una prioridad mía también, ¿ok? Y cuando yo estoy al día a día buscando casas, digo, encontré esta casa,
esta casa se ajusta perfecta a Brenda. Brenda, encontré la casa, acaba de salir al mercado, ¿cuándo podemos verla? ¿Me entiendes? Entonces así yo puedo llevar un patrón y puedo estar todo el tiempo con cada familia que trabaja conmigo o con mi equipo. Tengo un equipo de trabajo, no lo puedo hacer solo. Gracias a Dios tenemos la bendición de por nuestro mismo desempeño. Cuando la gente ve que tú realmente el sueño de ellos es tu sueño también, es tu pasión, es tu motivación, te recomiendan y gracias al Señor tenemos la bendición de tener muchos clientes siempre, entonces pues no lo puedo hacer solo, cuento con un. Yo hice un search de Michael Cruz. Oh, sí, wow. Sí. Entonces, se aplica perfecto a esto que dicen que tu mejor carta de presentación es tu trabajo. Y realmente estoy impactada de las muchas personas que has ayudado, que te han convertido en parte de su familia. Y de la manera en que tú te sientes hacia ellos como si los conocieras de toda la vida y siguen interactuando y has podido ayudar a otras personas que estas mismas personas conocen. Y es algo bien bonito, Michael. De verdad, gracias por darnos herramientas. Yo te quiero preguntar, Michael. Escuchamos de Realtors y cuando queremos comprar una casa es la palabra que más suena, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué es un Realtor? Un Realtor es una persona que, en palabras sencillas, que fue... tomó un curso requerido por el Estado y toma la licencia y está licenciado para realizar las prácticas de bienes raíces, ya sea la compra, la venta o alquiler de propiedades. Eso, en palabras sencillas, eso es un realtor, es la persona que tiene el conocimiento, okay, que te puede ayudar. ¿Por qué muchas veces vemos personas que tratan de hacer una compra de una casa solo o una renta de una casa solo? Muchas veces eso se debe a la falta de información. ¿Sabes por qué? Tú sabes cuál es el costo para una persona que está comprando una propiedad por utilizar un realtor. ¿Cuál? Ninguno. Muchas veces hay un concepto de que cuando yo voy a comprar una casa, si yo llamo a un realtor, la casa me va a costar más dinero. No es así. Cuando usted está comprando una propiedad, los servicios profesionales míos como agente de bienes raíces son totalmente gratis para usted. O sea, yo voy a ser, si podemos llamarlo así, el abogado suyo, el que va a defender su bolsillo, el que va a defender los intereses de esa familia, de tu familia, gratis. Ahora, no trabajamos de gratis, obviamente, ¿verdad? ¿Quién paga los honorarios de un agente de bienes raíces? Los paga el vendedor de la propiedad. A veces por desconocimiento cometemos tantos errores y a veces queremos hacer nosotros las cosas y esto de hágalo usted mismo aquí no aplica. Yo quiero compartir contigo una experiencia, Michael. Yo conocí estas personas que se ganaron un premio en efectivo, ¿no? Y querían comprar una propiedad y la fueron a comprar cash. Hicieron un contrato, cerraron por allá ellos en cash y después que cierren, esta persona deposita $150,000 cash para la compra de la propiedad. Resultó que esa propiedad tenía un gravamen de 125. Wow. Entonces, si hubiera adquirido los servicios de un realtor, le hubiera dicho, espérate, no, tenemos que hacer un estudio de títulos que se llama. Correcto. Y verificar el récord de esa propiedad y asegurarnos. Luego salieron también vicios ocultos en la propiedad y a veces por economizarnos unos dólares, porque el realtor no es solamente si la vamos a comprar a través del banco, ¿verdad? Si la voy a comprar el cash, el realtor vela mis intereses. Totalmente. Mira, yo tengo una pareja que residen en Lakeland. Ellos son unas personas mayores que vienen de Puerto Rico con $100,000 para comprar una casita cash. Ellos llamaron a muchos realtors para que les ayudaran. Nadie les quiso ayudar. Más de 5 personas le dijeron no, porque el tipo de propiedad que usted está buscando tal vez no representa una ganancia. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. Y ellos llegaron a donde mí. Yo le dije, me lo dijeron así claramente. Dime, así esta señora, me acuerdo, me dijo. La señora María me dice, dime si me vas a ayudar, porque todo el mundo me ha dicho que no. Y yo le digo, no, señora, yo trabajo para cualquier presupuesto. Voy a trabajar con la misma pasión por una casa que el valor sea $50,000 o que sea $1,000,000. Correcto. Yo no trabajo basado
en cuánto me voy a ganar. Yo trabajo basado en proveer un servicio de excelencia y en crear una relación. Eso es lo que me mueve a mí. Y en ese caso, Brenda, ellos estaban pidiendo, esta familia estaba pidiendo por la casa, ¿verdad? $100,000. Y yo le dije a ellos, esa casa, luego de hacer un estudio del mercado, no cuesta $100,000. Vamos a hacer una tasación. Mira, en una compra cash, la tasación no es requerida. Es opcional del comprador. Ok. Hicimos la tasación por mi recomendación. Hicimos la tasación. ¿Tú sabes cuánto compramos en la casa cash? Por $78,000. Si ellos no hubiesen utilizado un realtor que no le costó nada, hubiesen pagado $22,000 más por la misma propiedad. So, es importante, amigos, cuando usted vaya a comprar una casa, si usted tiene su realtor, utilice el realtor de su predilección. No hay ningún problema. Nuestro enfoque aquí es que sí utilice a un realtor. ¿Por qué? Porque es la persona licenciada, capacitada y entrenada. Nosotros hacemos esto todos los días, Brenda. Eso es correcto. Todos los días hacemos esto. La experiencia se adquiere en el camino y ya todo eso tú lo has pasado. Correcto. Michael, en su interior cada uno de nosotros tiene un propósito y Michael se ha pensado de verdad, se lo tiene bien adentro, de que él es un constructor de sueños. Correcto. Así que se ha dado a la tarea y cuenta con un equipo de trabajo increíble. Es la familia de Michael Cruz. Correcto. Él representa, está trabajando, ¿verdad? Con la Rosa Realty. Trabajamos con la Rosa Realty. Pero él tiene un equipo de trabajo porque me contaba los otros días que a veces pues uno no lo puede hacer todo solo, ¿no? Pues él escogió su equipo uno a uno. Personas que lo representaran, que tuvieran los mismos intereses, los mismos valores y que tuvieran la misma entrega y la misma pasión. Así que a mí me encantaría que le dieras tú, Michael, la bienvenida a tu compañera de equipo. Mira, no, lamentablemente no puedo tener todo el equipo aquí porque ahora mismo están trabajando con clientes en el suyo. Claro. Pero tengo aquí a mi mano derecha una persona a la que confío totalmente, al igual que todo mi equipo. Son personas de entera confianza, son personas que sé que van a tratar al cliente y van a trabajar y luchar por el cliente como lo haría yo. A mi gran amiga Natalie Otero. Natalie, ¿y tu casa para cuándo? Ya tú sabes. Cuéntame, Natalie, háblanos de ti. Bueno, al igual que Michael, el ser realtor es una pasión. Es algo que pues uno se llena de emoción el saber que estas personas llegan aquí como clientes y uno se apasiona por los mismos sueños de ellos y uno quiere, ¿verdad?, hacer esos sueños realidad y uno pues se desvive con eso, llora con ellos, somos sus paños de lágrimas y a mí me encanta, me fascina estar hasta las 3, 4 de la mañana despierta, volver a levantarme en 1 o 2 horas trabajando por ayudar a las familias. Ustedes están conectados, me imagino, tienen el conocimiento cada uno. Si de repente Michael no está, Natalie puede dar la mano y están en la misma línea todo pasamos momento. Pasamos tiempo también como equipo para educarnos. Semanalmente nos reunimos, tenemos nuestros medios de comunicación, usamos la tecnología de hoy, obviamente, para comunicarnos, no importa dónde estemos. Natalie, en el caso de Natalie vive en Tampa. Yo estoy acá en el área de Kissimmee. So, siempre nos conectamos por diferentes medios y nos reunimos para, obviamente, compartimos las experiencias de uno del otro, nos ayudamos. La experiencia de Natalie de hoy puede ayudarme a mí a crecer, como la mía también le puede ayudar a ellos. Ustedes son eslabones, si uno falta el equipo no está completo. Correcto, definitivamente. Y adicional, también quiero mencionar que en el caso de Natalie es un gran activo para mi equipo porque Natalie también es oficial de préstamos hipotecarios, ella es una loan officer también, licenciada por el estado de la Florida y representa a la compañía Element Funding. O sea que tenemos todo en uno. Todo en uno. Todo en uno. Cuando el cliente viene a nosotros, obviamente como había mencionado en programas anteriores, cuando el cliente llega, ya yo tengo un equipo de trabajo, no solamente como realtors, sino yo tengo colaboradores de las diferentes industrias. Yo me di a la tarea de salir a la calle y formar el mejor equipo posible. Esto es una estrategia completa. Tengo aquí el realtor y él se conecta con todos los elementos necesarios. Esto es como cuando vamos a hacer leche con Quick. Necesitamos la leche, el Quick, el vaso, y él lo tiene todo ahí sobre la mesa en la misma bandeja. ¿Sabes lo que pasa? Obviamente,
tú llegas a mí como cliente, ¿verdad? Yo te doy mi servicio, estás contenta. Yo te recomiendo a una persona asociada para X cosa. Entonces, pues yo quiero saber a quién yo estoy recomendando. Entonces, claro, cada persona de mi equipo, los que trabajan directa e indirectamente, saben mi visión. Con todos ellos yo me he sentado y he discutido lo que yo quiero, lo que yo necesito para mis clientes. Por ejemplo, para todos mis clientes, para que lo sepan, una de las partes, uno de los momentos más importantes en la compra de una casa es la inspección del hogar. Cuando yo comencé, me di cuenta que mucha gente no querían pagar una inspección porque la casa se veía bien, pero no sabemos lo que hay oculto. Yo no sé lo que está pasando detrás de una pared y yo como realtor no estoy 100% capacitado y licenciado para decir esta casa tiene un problema por esto, por esto, por esto. No lo estoy. ¿Ok? So, en mis comienzos yo me di cuenta de ese factor, de ese detalle, y yo dije, ¿sabes qué? A todos mis clientes yo le voy a regalar la inspección. Ninguno de mis clientes paga la inspección de la propiedad. ¿Por qué? Porque yo me quiero asegurar. Recuerda, ya no son clientes, son amigos, son familia. Y yo me quiero asegurar que los niños, que la esposa, que el esposo estén en un lugar seguro. Correcto. Por ese motivo, yo me siento con el inspector con el que trabajo y yo le expongo cuál es mi visión, cómo yo quiero que se trabaje con los clientes. Y mira, y gracias a Dios, mi inspector, que en un programa futuro lo tendremos por aquí, totalmente comprometido y nos complementamos el uno al otro. Qué bueno. Yo quiero preguntarte, Natalie, al ser realtor y ser loan officer, tener ambos conocimientos, tienes una gran ventaja dentro de tu equipo. Entonces, ¿te ha llegado algún cliente donde hayas tenido que lidiar con el banco y tus conocimientos para poder actuar en favor a ese cliente? Claro. Obviamente, cuando tú estás trabajando, cuando ya sabes el perfil y ya entiendes toda la verdad, todos los terminologías, a veces, ¿verdad? Quizás siendo realtor nada más, no entiendes toda la terminología del banco. Si esta persona está comprando una propiedad nueva y está trabajando con el banco del desarrollador, no necesariamente está trabajando con los bancos que utilizamos al momento, yo puedo explicarle esa terminología al cliente de una forma en que la pueda entender. Quizás la persona que está en el banco no se la puede explicar correctamente o no la entiende, ¿verdad? Y yo creo que eso siempre viene bien a la mano, porque, ¿verdad?, puedo llegar un poquito más allá y darle pues esa garantía a la persona: no te preocupes, este es el proceso, esto es lo que va a pasar, yo te voy a agarrar de la mano y vamos a caminar juntos y vamos a llegar hasta la meta. Y te voy a preguntar, he tenido personas que me han dicho: mi realtor, yo lo dejo solo porque se pone los guantes y pelea allá con el dueño de la propiedad y me negoció porque es que estaba pidiendo demasiado. ¿Te ha pasado eso? Constantemente. Yo creo que es la parte más emocionante, ¿verdad? No, y yo creo que sí, porque tú es saber orientar a tu cliente y que se vuelva un amigo, ¿verdad? Se vuelve como familia, ¿verdad? Es que he estado horas y horas, ¿verdad?, en el teléfono hablando con clientes, explicándole, ¿verdad?, el proceso. Y yo creo que es sumamente importante cuando tú llegas a esa negociación, ya tú entiendes por qué tú quieres negociar, porque hay algo detrás. Y ya tienes pues herramientas para tirarte a la batalla. Tirarte los guantes y decir, ok, yo quiero defender al cliente de esta forma. Mira, ¿sabes una cosa? Al igual que muchos de los que nos están viendo, no nacieron aquí. Claro. Yo sé lo que es llegar aquí con $300 y una maleta llena de sueños, como yo digo. ¿Ok? Yo sé lo que es tener dos trabajos para echar a mi familia hacia adelante. Yo sé lo que es la separación. Yo, en mi caso, yo vine primero. Luego, casi un año más tarde, llega mi esposa. Yo sé lo que es todo eso. Y yo sé cuando una familia viene a mí a comprar una propiedad, yo sé los sacrificios, porque los pasé y no los paso por alto. Claro. Porque todavía están ahí presentes. Y eso es algo que, sinceramente, hace una diferencia. Yo entiendo, Michael y Natalie, todos nosotros hacemos una gran diferencia. Y usted que nos está escuchando también hace una gran diferencia. Nosotros los latinos llegamos aquí
Y en nuestro país nos conocemos todos. Yo decía que conocía el 100 por 35 completito. Y cuando llegué aquí, Michael, cuando fui a alquilar mi primer apartamento, te juro que me metí dentro de un closet a llorar. Porque entre 5 realtors yo no sabía ya cuál escuchar. Entonces, alquilar un apartamento fue una labor titánica. Entonces tú llegas, así como tú dices, con una maleta de sueños en un territorio que tú escuchabas que era perfecto, y no es que no lo sea, lo es, pero nosotros no lo conocemos. Y entonces es bien difícil enfrentarte a algo que tú no conoces. Correcto. Así que yo entiendo que si podemos decir que todos en el mundo somos luchadores, yo creo que todos los latinos somos luchadores, somos unidos, somos una familia. Correcto. Por eso me encantó el hecho de que ustedes y todo su equipo se consideran eso, familia, porque eso es lo que queremos que la gente sepa, que estamos mano a mano, que usted en este momento pueda ponerse las manos en su corazón y sentir que Michael Cruz, que Natalie y que todos nosotros, el equipo de Michael, todos los que están aquí laborando en esta experiencia tan bonita, estamos entregando el corazón, porque nuestra única satisfacción o nuestra mayor satisfacción es pasar por un lugar y ver esa casa y decir: eso, yo fui yo parte de ese hogar, yo fui parte de la sonrisa de esa familia. Así que queremos ser parte de tus metas, de tus éxitos, queremos estar ahí, presenciarlas, queremos ayudarte. Por eso no se trata de decirte: este es mi producto y esto es lo que vale. Uh-huh. Queremos que vayas mano a mano y que te sientas en toda la confianza de que este es un proceso que no estás pasando solo y que no es imposible, que tú puedas decir un día: llegué a los Estados Unidos y compré, ¿verdad? Correcto. Llegamos aquí para mejorar, definitivamente para establecernos y para hacernos sentir también como latinos, hacernos sentir que somos parte de este lugar, de esta nación. Y que ninguno de nosotros estamos solos, Michael. Correcto. Porque al igual que ellos tienen metas, nosotros también las tenemos. Correcto. Y todo en la vida se trata de un win-win. Cuando todos ganamos, siempre, siempre hay satisfacción y la ganancia es más del doble. Así que ustedes ganan el poder cumplirlo y Michael y su equipo ganan el poder ser parte de ese logro. Correcto. Así que es una de verdad, Michael, la iniciativa, Natalie, de hacer este programa es increíble. Así que yo les invito a que ustedes le dejen saber a todas y cada una de las personas que ustedes conocen, que lo anoten en su Facebook, que hagan un post de Michael Cruz y su equipo y le den share para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder disfrutar de las herramientas y los servicios de personas completamente entregadas a simplemente, oye, que tu carta de logro se haga realidad. Así mismo es, y estamos muy comprometidos, ¿sabes? Una cosa que yo quiero dejar bien clara, y es que hay un compromiso real y genuino. Un compromiso. Cuando una persona llega a mí, yo, hablando de una rodichuela, yo no tengo corazón para decirle: tú no puedes comprar. Que muchas veces lo hemos escuchado. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque en un día, en el pasado, yo estuve ahí también. Y me dijeron que no. Y me frustraron. ¿Ok? Así que cuando un cliente llega a mí, como vuelvo y digo, yo tengo un equipo de trabajo completo. ¿Ok? Cuando una persona llega ante mí, hacemos esa orientación inicial. Y luego de esa orientación inicial, determinamos cuál va a ser el plan a seguir. Tal vez, Brenda, tú no puedes comprarlo hoy, pero en 3 meses, en 6 meses, tú vas a poder comprar. Importante es empezar. Correcto. Entonces, es como todo. Es como tú vas a la escuela y antes de tu graduarte, tú tienes que seguir ciertos pasos. Claro. ¿Ok? So, de esta misma manera, mira, si la persona llega ante mí y no tiene el tiempo requerido de trabajo, pues mira, le vamos a dar las respuestas correctas a todas sus preguntas y las indicaciones correctas para que cuando tenga ese tiempo de trabajo, pueda comprar. Claro. Recuerdo un caso, Carlos y Brenda, ellos llegaron de Puerto Rico con María y en el momento de comprar, hace unos meses atrás, el señor tenía 10 meses en el trabajo.
pues mira, esperamos 2 meses más, no pudimos comprar en octubre, pero en enero cerramos la propiedad y ya ellos hoy son dueños de su propio hogar. Claro, y eso pasa cuando vienen de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando vienen de otros países tienen que tener por lo menos el primer año aquí ya establecido, ya trabajando. El trabajo tiene que tener 2 años de historial de empleo, no tiene que ser necesariamente en el mismo lugar de trabajo, pero sí debe ser en la misma industria. Okay. Sí, en la misma industria. Y vamos a decir, Brenda, que me dicen, pues mira, tengo problemas con el crédito. Oye, eso no es problema. Tengo personas dentro de mi equipo a las cuales se dedican a rectificar cualquier información que no es cierta. Como okay. Muchas veces pasa, todos sabemos que el 75% de los reportes de crédito tienen errores. Claro. Tienen errores, eso es muy normal. Mira, rectificamos. También tenemos personas que llegan y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo nunca he cogido fiado. Como es que normalmente te dicen, nunca he cogido fiado. Pues mira, hay programas, los conozco. Claro. Hay un programa que tan solamente con el recibo del agua y la luz y hasta de Netflix. Uh-huh. Con eso lo podemos utilizar como 3 líneas activas y con eso puede comprar. O sea, aquí el conocimiento que uno tenga y rodearse, yo creo que la bendición mía y el éxito de poder ayudar a tantas y tantas y tantas personas es que yo me he rodeado de la gente correcta. Yo he sabido seleccionar ese equipo de trabajo, como te decía, directa e indirectamente. Claro. Para poder brindarle a mis clientes lo mejor. O sea que, señores, ustedes no se den la tarea de calificarse ustedes mismos. A veces nosotros somos los que nos denegamos las oportunidades. Así que para eso está Michael Cruz y todo su equipo. Ellos analizan toda su situación. Usted llega allí y le desborda sus sueños, sus realidades, lo que usted quiere. No importa, él lo va a escuchar. Su equipo va a buscar alternativas. Y si en el momento no se puede, eso no significa que no se va a poder. Eso significa que le van a entregar un plan de trabajo como un tipo coaching, donde le van a estar ayudando hasta que usted pueda comprar esa propiedad siguiendo los pasos. Esto es un trabajo en equipo y usted es parte de ese equipo. Así que yo les voy a invitar a que se mantengan activos en las redes y en este programa con Michael Cruz y todo su equipo para que puedas lograr la casa de tus sueños. Así es, quédense en sintonía en todo momento. Por favor, síganos en las redes sociales. Yo constantemente estoy colocando noticias, informes, cambios del mercado, productos nuevos, tanto financieros como la oferta en cuanto a lo que es casa y propiedades nuevas, usadas. Siempre estamos informando a la gente. Me gustaría, ya que tengo a Natalie aquí. Claro. Me gustaría, Natalie, alguna experiencia que puedas contar. Todos en nuestro día a día somos tocados por mucha gente, ¿no? Y siempre tenemos como que esa transacción, ¿verdad? Esa compra-venta que recordamos y que siempre la llevamos como que en el corazón, como yo digo. ¿Alguna experiencia que tú puedas contarnos sobre una situación que tú recuerdes, que quieras compartir? Sí, manteniéndonos en esa línea del comprador que quizás no está ready ahora, que quizás necesitamos, ¿verdad?, hacer ese plan de trabajo y enseñarles, mira, este es el camino que tenemos que recorrer. Yo recuerdo la familia de Jesús, que ellos, ¿verdad?, fue un proceso de 1 año. Empezamos trabajando con ellos en febrero y pues no estaban preparados. O sea, pues obviamente nos faltaba pues tener unos ingresos, nos faltaba tener un crédito, pero trabajamos con ellos. Fuimos trabajando cada paso, sí encontramos piedras en el camino, ¿verdad? Tuvimos situaciones en que, ¿verdad?, estábamos a punto de llegar ahí, pero se nos tropó, ¿verdad?, una piedra. Pero llegamos, ¿verdad? Lloramos con ellos, reímos con ellos, y yo creo que esa fue una de unas de esas que recuerdo bastante, porque es que lloré, grité, peleé, no dormí, y pues para mí fue tan emocionante ver estar en esa mesa de cierre y verlos tener su llave y decirme no lo creo, y le digo, no, tu casa ya la tienes ahí, y ver que ella, ¿verdad?, con sus hijos y su esposo estaban en su casa y todavía me llama y todavía tenemos esa comunicación y somos amigos. Qué bonito. Esto de verdad es bien, bien emocionante, pero esto no termina aquí.
Nosotros vamos a continuar, esto es una aventura que solamente acaba de comenzar. Así que yo les invito a conectarse con Michael Cruz en sus redes sociales, Michael. Michael Cruz Homes en Facebook, Michael Cruz Homes en Instagram, en YouTube y tu casa para cuando te ve. Así, ¿y los teléfonos? 863-800-6569. Otra vez. 863-800-6569. Miren, y esto acaba de comenzar. Aquí tenemos, vamos a tener todo lo que usted necesita para estar orientado en los recursos. Vamos a traer diferentes recursos todas las semanas para que puedan informarle sobre lo que está pasando. Así que yo le invito a que se unan en esta aventura conmigo y que disfrutemos juntos. Pronto vamos a estar también realizando un cierre en vivo. ¡Qué bueno! O sea, para las personas que dicen, ¿qué es un cierre? ¿Nunca han comprado una casa? Vamos a tener un cierre en vivo. Vamos a tener muchos, muchos recursos para orientar a nuestra comunidad hispana. Así que prepare su baúl de herramientas, porque cada uno de estos programas es una herramienta que Michael Cruz le va a estar regalando, y Michael Cruz está dispuesto a caminar contigo para la compra de tu hogar. Así que conectados ahí, cualquier pregunta, déjenla saber a Michael Cruz y a cada una de sus redes, y quédense pendientes de ¿Y tu casa para cuándo?